La justicia hizo lo que tenía que hacer. A 18 meses de prisión preventiva fueron sentenciados los acusados Vanessa Macedo Arrué, de cabello claro, su hermano Carlos Jorge y Kingly Mota Obregón, integrantes de la banda, los denominados Malditos del Oriente. La audiencia se inició a las 8:30 de la mañana del viernes y se prolongó todo el día. Reparte el dinero y coordina y dirige toda la organización con Percy Piero Díaz Pérez, quien le dicen Pierina, quien vendría a ser su pareja sentimental. Y también pues él es el que contacta quienes van a realizar los trabajos, dónde y cómo. También está lista en la organización criminal la persona de Sir López Peña, a la que le conoce como contrabando y que es gatillero. Es el que ejecuta el hecho y él le pasa la información de la víctima y a ella Piero y hacen el seguimiento hasta que se ejecute el hecho. El Ministerio Público hizo un trabajo profundo y minucioso, sustentando hasta 36 elementos de convicción, demostrando ante el juez Walter Jiménez Basilio que en efecto se trata de una organización criminal que tiene por finalidad la extorsión y reglaje a sus víctimas, a quienes les hacían un seguimiento con los demás integrantes. Ángel Antonio Tuamana Zumba, también se le conoce como Boa, que también vendría a ser gatillero y ejecutor. También señala que conoce a Carlos Jorge Macedo Roy, conocido como alias como Yossi, que también es, tiene la misión de captar las víctimas en los bancos, ¿no? Y también realiza, pues, mueve las motos, es decir, que hace los depósitos en las empresas de carga correspondiente para que recojan dichas mundiales. Durante la audiencia de acusación fiscal se revelaron otros pasajes no conocidos, como un video del interno de la entidad bancaria, donde la extinta Norma Romero Guamán retira su dinero. En este video se puede apreciar a la víctima en la ventanilla. Al fondo se puede apreciar a Vanessa Macedo, quien ya había identificado su objetivo. La fiscal Lisbeth Avendaño describió este momento, así como las imágenes exteriores del banco. Y lo mete a un sobre blanco. Y posterior también a eso, ahí está, señor juez, mándalo grande, por favor. Se observa la señora que está en ventanilla con chompa de color verde, vendría a ser, señor juez, la agraviada. Estamos hablando que fue atendida más o menos a las 5:36. La siguiente imagen, por favor. Señor juez, en la parte posterior del banco hay unas flechitas que están con rojo y amarillo. El rojo corresponde, señor juez, a la persona de Vanessa Macedo Re, y el amarillo, pues, a la persona de Carlos Jorge Macedo Re, que en ese momento, pues, sostenía una agenda, un cuaderno, un libro en el banco. La siguiente imagen, por favor. Esta, señor juez, esta imagen ya es cuando a la agraviada, más o menos a las 18:10 de la tarde del día 7 de junio, el banco le entrega la suma de dinero, el cual le da en el sobre que está teniendo la agraviada. Y observándose que en la parte de atrás se encuentra la persona que está con la flecha amarilla, la persona de Carlos Macedo Re. En esta diligencia, señor juez, han participado las procesadas Vanessa y Carlos, quienes se han identificado ellas mismas, ¿no? Durante la sustentación de los cuatro presupuestos para lograr que el juez admita su solicitud, se tuvo que recolectar todas las pruebas necesarias, inclusive la de un colaborador eficaz, quien brindó importantes revelaciones que ayudaron a conocer mucho más por dentro cómo operaba esta banda criminal. Lo manifestado por la defensa de la persona de Vanessa Macedo Reyes se refiere los datos realizados por el colaborador eficaz. Tiene en cuenta que tenían que estos datos deben ser corroborados como pues, elementos de convicción, en la que pues las señaladas en esta audiencia verifican o dan fe de lo que está de lo narrado por este colaborador eficaz, tanto de la llegada como de la llegada a Caguaraz, en la empresa Cabaza, de su hospedaje en el Hotel Golden y los demás hechos que ha narrado el colaborador eficaz. Con respecto a, también se señala de que no se ha realizado la visualización con su abogado defensor. Hay que tener en cuenta, señor juez, que en primer momento se ha realizado una visualización en la de las cámaras, de los videos de la cámara del Banco Continental, donde ha participado la procesada con su abogado defensor. Se ha reconocido, está ahí en el acta,
Y también, señor juez, en los videos de la DREA, también pues la agraviada se ha reconocido y esta diligencia realizado con la presencia de su abogada defensora, entonces es una mujer. Los detenidos solo atinaban a escuchar cada acusación de parte del Ministerio Público. Cada vez estaban cerca de escuchar el veredicto del juez Walter Jiménez Basilio. Luego del mediodía, hubo un receso y cuando los investigados eran trasladados a la carceleta judicial, la sobrina de la empresaria ferretera emplazó a la cabecilla de la banda. La fiscal Lisbeth Avendaño Macedo, quien sustentó la acusación, también declaró durante el receso. ...y de los asistentes, y también pues quiero felicitar esta vez la labor que también ha realizado la policía, en este caso personal de la DIVINCRI, que gracias a sus diligencias urgentes y preliminares se llegó a identificar a los posibles autores y se solicitó la detención preliminar en un primer momento, que fue concedida también por el juzgado, al igual que la acusación. Ya ustedes han estado presentes en la audiencia, se ha expuesto todos los elementos de convicción que vinculan a los procesados en este hecho, se ha detallado qué elementos vinculan a cada uno de ellos y ¿cuáles son los elementos más graves, doctora, que se han identificado en el caso? Las más graves, señor, tenemos los videos en los que se observa pues a Vanessa y a Carlos dentro del banco con la agraviada, también el seguimiento que le hace Vanessa a la agraviada en su recorrido y información que da con respecto a su descripción física, vestimenta y qué carro estaba abordando, que le da pues a sus cómplices, que vendría a ser Piero y que vendría a ser Sir, y la declaración del colaborador eficaz y la declaración también de uno de los mismos procesados pues que han narrado la forma y circunstancia de cómo se dieron todos los hechos.